ya estamos, bueno, los dos últimos días de atención para la consulta externa, que es hoy, el día de mañana, martes. Luego, a partir del día miércoles, solo quedan habilitadas lo que son las emergencias, tanto la emergencia COVID como la no COVID, los servicios de apoyo como radiología e imagen, laboratorio clínico, lo que son hemodinamia y el área de endoscopía, si el médico requiere procedimiento para algún paciente, y lo que es la farmacia para dispensación de medicamentos. Hasta el día martes se va a atender lo que queda de consulta externa, porque la demás se trasladó hacia el barrio abajo, pero cabe recalcar que queda habilitada en la Santa Fe lo que es el punto de triaje para pacientes COVID. Tenemos 143 pacientes en las diferentes salas COVID. Tenemos la sala de unidad cuidados críticos totalmente llena al 100, 13 pacientes ingresados, y tenemos 200 pacientes más en otra área muy lejana a la COVID con otro tipo de patología. Está todavía lleno, ya las personas están viviendo pues con una insuficiencia respiratoria o signos bien marcados de la COVID, y así estamos atendiendo. Bueno, todas las salas están llenas, el hospital está totalmente lleno, pero lo que es más lamentable es la parte del COVID, porque durante lo que es sábado, domingo y hoy lunes hemos dado un reporte de 9 personas fallecidas, de las cuales 8 son hombres y una es mujer, en su mayoría adultos mayores. Y realmente es lo que duele, de que la gente venga ya con los signos bien marcados, porque ya sus pulmones vienen muy comprometidos. Ya la gente que queda ingresada son gente que viene con puntas nasales para recibir oxígeno, o con una mascarilla de reservorio, o con oxígeno totalmente directo del cilindro. Bueno, las recomendaciones son, como siempre, las medidas de bioseguridad, que la población en este momento no está haciendo caso, lo está haciendo totalmente omiso de esas medidas de bioseguridad, que es el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos o gel de manos y el distanciamiento. Ya vemos en las redes sociales cómo andan videos de personas que están disfrutando de las piscinas, de los balnearios, sin ningún tipo de bioseguridad, y los médicos ya están algo cansados. Bueno, lo que tenemos sábado, domingo y hoy lunes, 9 personas, 8 hombres y una mujer.